Intenta ir por fuera con Arroyo. Dejaron solo a Dani Bejarano en la esquina. ¡Adentro! Y a Josué Erazo. Está en la duela el dorsal número uno de Los Santos. También ya está Ricardo Valdés. Dejan solo. ¡Paul Stoll adentro! El equipo regiomontano. ¿Qué situación para Fuerza Regia ante Santos? Está viendo sorprendida. La quinteta local roba Sean Miller. Directo. ¡Ataca y retaca! Acabó sin concretar. La tiene Jordan Glynn dejando para Lucas. La flotadora Fajiano, mejor Sean Miller. Sean Miller con el triple. ¡Sean Miller! ¡Es Miller Time! Del conjunto de Fuerza Regia. Jordan Glynn se plantó. Y le acabaron cometiendo la falta. Y después esta de Dani Bejarano. ¡Adentro! Fuerza Regia. Arrastra ahí a Olalde, a Jader Fernández, se apoya muy bien en el tablero y en cesta. Con Olalde, el jugador de la Universidad Panamericana de Guadalajara, le pica la pelota. Olalde sobre la línea final, sirve para Jordan Glynn. Americana de Guadalajara, que del campus Santa Fe, pica la pelota, Bejarano, dejando a Fajiano. Adentro, Condaleza, la tiene Daniel Bejarano, enfrente. Supera buscando Dani con Fuller. Rotan a Fajiano. 2 segundos en la esquina. Sean Miller con 0 segundos. Nada. Fuller. Bien en el rebote. Recargo. Rompimiento. Encabezado por Paul Stoll. Jordan Glynn la tiene. Está en la pintura. ¡Aliup! ¡Oh, oh! ¡Qué belleza! Esto es básquetbol. Esto es Fuerza Regia. Es el campeón de la Copa. Y así lo muestra. Con una belleza en el rompimiento del Jordan Glynn entrando, dejando en el aire aliup. Fajiano 25, Paul sirve, Bejarano, cuidado en la esquina, in and out, no quiere entrar y luego rápido Aaron Fuller dice vámonos, no, y termina el partido. Gana Santos del Potosí, vence en tiempo extra 87-79. A Fuerza Regia, que fue ganando la mayor parte de los minutos de este cotejo. Tuvo ventaja incluso de 11 puntos, pero no logró mantenerla. Y se ha dado la sorpresa, al menos en esta jornada de lunes, en la Liga Sisnova LNBP.